y a mis compañeras y compañeros diputados. Y bueno, estamos por iniciar el sexto y último periodo de esta 64 legislatura. Me congratula que nuestra última plenaria cuenta con ponentes de muy alto nivel académico y profesional, con temas que marcan el rumbo de nuestra nación y que obviamente son de interés para las y los mexicanos, pero no solamente de los mexicanos que vivimos en este territorio, sino también de los que se encuentran en el exterior y específicamente en los Estados Unidos. Y dicho esto, pues agradezco la participación de nuestro primer ponente, quien ha sido mi profesor en la Universidad de California y amigo, el doctor Rafael Fernández de Castro. Es un verdadero honor, Rafa, tenerte aquí y escuchar tu participación referente a la relación bilateral México-Estados Unidos. Y me permitiré muy brevemente dar lectura a su semblanza. Doctor Rafael Fernández de Castro actualmente es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como maestro en políticas públicas por la Johanson School de la Universidad de Texas. Cuenta con un doctorado en ciencia política por la Universidad Georgetown de Washington, D.C. Fue fundador y ex jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, así como consejero presidencial para asuntos internacionales y de competitividad. En su trayectoria profesional, ha sido director del Informe Regional de Desarrollo Humano 2013, América Latina, la región más insegura del mundo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Coordinador de la Comisión para la Democracia y Política Exterior de la Presidencia de la República. Columnista invitado para El Financiero y fundador y director de la revista Foreign Affairs en español. En su trayectoria académica, es profesor visitante de cátedra en la Universidad de Harvard, fundador y codirector del US-Mexico Futures Forum de la Universidad de California en Berkeley y en el ITAM, fundador y miembro del Consejo Consultivo Centro de Estudios y Programas Interamericanos, investigador visitante de Brookings Institution en Washington, D.C. Muchísimas gracias. Además, Rafa ha publicado numerosos artículos académicos y varios libros, incluyendo Los Estados Unidos en México, Entre la Asociación y los Conflictos, El Congreso de los Estados Unidos y otros libros más. Bienvenido, Rafa. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Aquí es un poquito más temprano. Estoy madrugando, son a las 7 de la mañana. Estamos en la hora de California, pero me encanta estar con ustedes. Agradezco la oportunidad. Quiero justamente hablar de... digamos, habría dos maneras de titular mi plática, Pilar. Una, digo, voy a hablar sobre Joe Biden y el nuevo capítulo de la relación con Estados Unidos, pero es como ese dicho que hay en México, ¿no? Para atrás no hay que ni mirar. Es decir, estamos saliendo de un momento muy difícil, estamos saliendo realmente de tener un vecino que estuvo, digamos, a un tris de que se acabara la democracia en Estados Unidos. Quiero enfatizar eso. Entonces, como verán en mi presentación, todo miro hacia adelante y trato de no mirar mucho hasta atrás. Me entrevistan en la televisión, en la radio, y me quieren preguntar de Trump. Digo, no, vamos a hablar de Biden. Entonces, yo con ustedes voy a hablar de Biden, quiero hablar del futuro. Quiero decir, simplemente como para yo dejarlo asentado, miren, me parece de la mayor importancia tener en cuenta que Donald Trump se iba a reelegir verdaderamente sin problemas. Iba en caballo de hacienda para la reelección. Y si no se reeligió, tiene que ver con que se le atravesó el COVID-19. Y este país ha sufrido enormemente, como también está sufriendo nuestro país. Porque el presidente Trump simple y sencillamente se le atravesó el COVID, no quiso lidiar con él, se volteó para otro lado y las consecuencias son funestas y vamos a hablar un poquito de eso, pero sobre todo quiero mirar hacia adelante. Entonces, así le llamo Joe Biden, un nuevo capítulo en la relación bilateral México-Estados Unidos, y voy a tratar de hacer una presentación más o menos breve, unos 20, 25 minutos, de manera que podamos conversar y trataré justamente de lo más interesante nuestro es la conversación con ustedes, legisladores. Entonces, ahora sí que me voy a apurar. Si alguien necesitara hacer una aclaración, si alguien me quiere preguntar algo, yo aquí no puedo ver las manos de todos, pero yo creo que prenda su micrófono y me dice, Rafa, quiero entrarle y aclara esto, y con todo mundo lo hago, con todo gusto lo hago, hagámoslo muy interactivo. Entonces, la siguiente, por favor, Pilar, o si tú lo detectas, encantado. Miren, lo que quiero decirles es que Biden es un presidente con mucha experiencia.
Fue 8 años vicepresidente y no fue uno de esos vicepresidentes que estaban ahí como de adorno y únicamente esperando a ver si se faltaba Barack Obama para él sustituirlo. No, se hizo socio de Barack Obama, realmente trabajaron juntos, tienen una enorme amistad, y la verdad de las cosas es que eso le ayudó a Biden porque él se metió en las decisiones de Obama. Él estaba cerca, era como no quiero decirlo el tío mayor, pero sí el hombre maduro que llegó con este muy jovencito Barack Obama, que tenía muy poca experiencia de gobierno. Entonces, 8 años de vicepresidente y la verdad recorrió el mundo en esos 8 años. Se metió mucho en temas de seguridad nacional. Fue senador 36 años y como senador, bueno, ahorita vamos a ver lo que hizo. Yo diría, y ese es el argumento que les quiero presentar a ustedes que son legisladores, creo que es el presidente mejor preparado desde Lyndon B. Johnson para lidiar con el Congreso, para la relación con el Congreso. Donde a Obama se le atoró realmente el tema fue en la relación con el Congreso. Y yo creo que Biden, que fue 36 años legislador y que es un natural, como dicen aquí, de cruzar el pasillo, porque él se entiende muy bien con los republicanos. Su vida de legislador, él en los años 70, 80, era una vida en que se peleaban a muerte en el plenario y después iban a tomar una cerveza, después iban a jugar un partido de squash. Eso ya no sucede ahora en este Estados Unidos tan polarizado. Y también quiero insistir en que tiene una compañera de fórmula muy interesante, novedosa y, por qué no decirlo, atractiva en todo sentido, porque es hija de inmigrantes, porque su madre era de la India, porque su padre es jamaiquino y porque tiene un empuje muy especial Kamala Harris y porque además ha sido procuradora de justicia, que es un tema de la mayor importancia. Y habiendo hecho una carrera tan prominente en California, está muy acostumbrada a lidiar con los mexicoamericanos, con los latinos, con los mexicanos, porque hay que saber que en Sacramento está lleno de legisladores mexicanos. Adelante, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las prioridades de Biden? Yo diría, por mucho, al corto plazo, es COVID-19, COVID-19 y COVID-19. Desde luego tiene un tema serio en el desempleo. Hay más o menos unos 17 millones de desempleados en Estados Unidos. Está cercano al 7% del desempleo. Acuérdense ustedes que cuando arranca 2020, o sea, hace un año, cuando era el año de reelección de Trump, estábamos hablando, el empleo estaba a 3,6%. O sea, Estados Unidos estaba en pleno empleo, ahora está cerca del 7%. El otro tema muy importante es reactivar la economía. ¿Cómo va a reactivar la economía Biden? No nos hagamos bolas, esto está clarísimo. Lo dijo ayer el presidente de la Reserva Federal y lo sabe muy bien la recién confirmada secretaria del Tesoro, Yellen, es lograr la vacunación temprana. Yo lo veo en nuestra universidad, nosotros nos están diciendo tenemos que estar todos listos para reabrir la universidad plenamente en el otoño. No en la primavera, no en el verano, en el otoño, pero ya todos vacunados. Y entonces ese es el tema realmente. Por eso digo COVID-19. Siguiente, por favor. ¿Qué otras prioridades tiene? A mí me parece que la más importante, donde se va a medir el legado de Biden, es justamente en si logra atenuar la polarización política de Estados Unidos. A ver, hay que decirlo abiertamente, una democracia, la democracia estadounidense, con la polarización que hay, está quebrada, no funciona. El liberal no se habla con el conservador. Hay una fragmentación enorme, hay un partido republicano o elementos del partido republicano con los que realmente que creen en QAnon, es decir, que creen que hay una conspiración de estas gentes como Hillary Clinton, que son pedófilos y que están realmente acabando con el bienestar del mundo. O sea, es una cosa de veras increíble que haya quien alimente y quien crea en estas teorías de la conspiración. Y hay una legisladora, hay una diputada nueva republicana que justamente es de las líderes de QAnon. Entonces, son cosas casi incomprensibles. Entonces, ese es el tema. Tiene que atenuar la polarización y no va a ser una cosa sencilla. Tiene que atenuar también el racismo, sí. El tema de las vidas negras también cuenta, le pegó durísimo a Estados Unidos. La verdad de las cosas, yo en mi universidad me tocó vivirlo realmente, nos dimos cuenta, o sea, nos desnudó, déjenme ponerlo así. Yo no lo siento así, pero yo tengo apenas aquí 3 años y medio,
pero mis compañeros de facultad, donde nos dimos cuenta que en una facultad de mi Escuela de Políticas Públicas de Relaciones Internacionales, somos como 42 profesores, había solamente dos afroamericanos, pues nos dimos cuenta que la verdad es que hay un problema serio de discriminación, incluso en las universidades. Entonces, pues no, nos desnudó esto y ha habido toda una búsqueda de entender realmente esa discriminación que ha sido brutal y que sí hubo avances muy importantes en los años 60 del siglo pasado. Ahí se quedaron y no se siguió avanzando, porque este país, los últimos esfuerzos que se han hecho realmente para integrar a los negros y a las minorías fueron en los años 60, justamente con Lyndon B. Johnson, y lo único que se hizo después es el Obama, la ley de salud de Obama, el Obamacare famoso, que por cierto Trump prácticamente se lo acabó y ahora vamos a ver si lo logra otra vez instrumentar Biden. El tema de combatir la pobreza es importantísimo. Más o menos el 12% de Estados Unidos vive en la pobreza. Se acabó el sueño americano. Hay un tema muy fuerte de que las élites ganan demasiado. El 1% de este país produce el 80% de la riqueza. Estados Unidos, hay que entenderlo, en los últimos 30 años se parece a América Latina. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un país completamente desigual. La mujer que viene a hacer el aseo a mi oficina, a la universidad, cuando llega, pone el aire acondicionado, toda, yo me pongo hasta suerte, le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pone tan frío? Y me contesta, mire, es que yo vengo del desierto, a 2 horas de aquí, manejo 2 horas para llegar aquí. No tengo más que un aire acondicionado de ventana. Entonces, pues perdón, pero quiero aprovechar porque el aire acondicionado de mi carro no funciona bien. Entonces, y es una mujer que tiene 2 empleos y que evidentemente no le alcanza. Ese es el drama de todos los días de Estados Unidos. Otro tema importantísimo de Biden es combatir el cambio climático y también, desde luego, la reforma migratoria, que me voy a referir a esto. Y ahí es donde tenemos con Biden, la verdad, hay una diferencia, yo diría, de la noche con Trump al día con Biden. Biden tiene el tema migratorio bien puesto en el corazón, aprendió las lecciones de Obama y no quiere repetir los errores de Obama, lo ha dicho con toda claridad y lo ha dicho con desenfado. Si nos equivocamos, no nos vamos a equivocar. Siguiente, por favor. Ya cayendo en Biden y México, Biden, les decía yo, les adelantaba, no tiene curva de aprendizaje, conoce México. Estuvo, digamos, cuando la campaña de 2000, cuando vino a México en 2016, ya había pre-campaña en México, entonces conoció a algunos de los candidatos. Aquí está con Andrés Manuel López Obrador, 2 años antes de que fuera presidente. Y miren, esta es la historia de Biden. Él fue, imagínense, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Se la sabe todas de Relaciones Exteriores. Y más aún, fue presidente del Comité Judicial del Senado, y el Comité Judicial del Senado tiene prerrogativas sobre la migración. Son temas muy familiares a él. Entonces, la verdad, las cosas, insisto, en el tema México está más que preparado. Siguiente, por favor. Miren nada más lo que dijo en febrero de 2016 en México. En otras partes del mundo, nuestra relación es vista con envidia. Nuestra sociedad ha madurado. Necesitamos a los mexicanos tanto como espero que ustedes necesiten de nosotros. Es decir, es una cosa de ida y vuelta. Está hablando de bilateralismo, no de unilateralismo. Este es, digamos, un presidente que entiende perfectamente que él tiene que estar muy bien parado en su vecindario y que tiene que llevarla bien sí o sí con Canadá y con México, con Ottawa, con México. Por eso, para él, digamos, las groserías, los desplantes de Andrés Manuel López Obrador, pues es un presidente muy bien parado en esto. Algo fascinante de él es su edad. O sea, eso es, yo diría, probablemente su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Su mayor fortaleza, porque él no está pensando en su reelección. Él, su legado ya está contando, él llegó a la presidencia, él quiere hacer, él no quiere quedar bien con nadie, ni necesita quedar bien con nadie. Esta es su última chamba. Biden lo ha dicho, él se muere en la chamba, se muere en la raya, eso me parece muy interesante. Entonces, no es un presidente que esté especulando, ¿cómo le voy a hacer para la reelección en 2024? No,
es un presidente de 78 años, el más, con más años que se siente en la oficina oval. Insisto, es, puede ser lo mejor y puede ser lo peor, porque efectivamente, pues el peso que tiene la oficina oval en los hombros de Biden no va a ser sencillo para un hombre de esa edad, y a veces se le ve frágil, a veces se le siente que no está en el mejor momento de su edad. Pero vamos a ver, porque yo sí siento que llegó, por ejemplo, el día, él estaba preparado el día uno, un gabinete, ahorita vamos a hablar un poquito de su equipo. Vean esta otra cita, no tiene desperdicio. ¿Qué espero de la relación económica? Debe ser moderna, competitiva, integrada, educada y el centro global de crecimiento. Tenemos el potencial para hacerlo. Él presidió justamente el diálogo económico de alto nivel. ¿Quién era su contraparte? Pues el otro vice de México en este tiempo, es decir, Luis Videgaray, que era, ustedes saben, un hombre muy poderoso, no como canciller, sino cuando era justamente, esto funcionó sobre todo cuando Luis Videgaray era el secretario de Hacienda. Adelante, Pilar, por favor, la siguiente. Este es el equipo de Biden, ya están confirmando, ya confirmaron al secretario de Estado. Miren, ¿quiénes son los importantes para nosotros? El más importante, creo yo, es Alejandro Mayorkas. Él va a ser el secretario de Homeland Security Department. De ellos depende la migración, de ellos depende la frontera. Ellos son los que ven el terrorismo interno. Y este es un hombre, es el secretario de Homeland Security, de Seguridad Interna, con más experiencia que llega. Es decir, si vemos, digamos, los desfiguros de secretarios que tuvo Trump, Alejandro Mayorkas, este cubano, este que ven ahí en medio de la corbata azul, tiene 60 años, él llegó de niño de Cuba, es abogado, tiene una gran experiencia, es muy promigración, no es de los cubanos, digamos, antimigración de la Florida, este es de los cubanos promigración de la Florida, muy probado, ya trabajó mucho tiempo ahí y va a ser el primer latino si lo confirma el Senado, y seguramente lo va a confirmar. Entonces, la verdad, se espera mucho de él, y la idea es que le dé la vuelta completamente, o sea, es de la noche al día. Trump era lo más antimigratorio que ha tenido Estados Unidos en los últimos 100 años. Biden es lo más promigratorio que ha tenido Estados Unidos en los últimos 100 años. Es increíble lo que estamos viendo, es increíble la propuesta de reforma migratoria que Biden desde el día uno está empujando en su presidencia. El otro que ven ahí con la bandera es justamente Anthony Blinken, el secretario de Estado, ya fue confirmado. Esta es la gente que le habla al oído a Biden en temas de política exterior. Este lo confirmaron facilito antier en el Senado. ¿Por qué? Porque se la sabe de todas. Tiene 35 años trabajando en estos temas. Es el que le pensó mucho al acuerdo con Irak, es el que le pensó mucho a la primavera árabe, es este estadounidense que conoce los entretelones del sistema multilateral. Y la verdad de las cosas es que tiene una chamba enorme, y es justamente fortalecer las alianzas. Y luego el de la derecha, él va a ser el abogado general, tres puestos claves para México, por eso hablo de estos. Este hombre es un juez, este hombre es al que nominó Obama en 2016 para ser parte de la Suprema Corte, y que los republicanos no le dieron siquiera audiencia. Se la perdió de ser parte del juez de la Suprema Corte, pero ahora lo rescata Biden, y es un hombre que lo que representa es la ley. No tiene nada que ver con los procuradores generales de justicia de Trump, que eran los abogados de Trump. Acabaron siendo los abogados de Trump, no los abogados del país, los abogados de la nación. Siguiente, por favor. Entonces tiene un gabinete, la verdad, espectacular Biden. Estos son los que van a gobernar hacia México, son los de segundo nivel. ¿Quién vemos ahí? A Roberta Jacobson, que va a ser la zarina de la frontera. Ustedes la conocen, ex embajadora en México, muy echada para adelante, conoce bien México. Roberta está ahí para hacer, no va a estar ahí para calentar la banca. Ganaba muy bien en el despacho de Madeleine Albright. Ganaba seguramente 2 o 3 veces lo que va a ganar ahora. Entonces está ahí por ganas de hacer cosas. Se quedó con ganas de hacer cosas con México. Nomás le tocaron 2 años. Y un año muy difícil porque fue el primer año de Donald Trump en el que ella pues, no estaba a gusto en esa posición. El que ven a su izquierda, este jovencito, se llama Jack Sullivan. No el pelón es Juan González, que va a ser, digamos, el que le va a hablar al oído justamente, el que cuando Biden, o cuando ahora que Biden hizo la llamada la semana pasada con López Obrador, esta es la figura
que le toca estar ahí con los talking points que llamamos. Yo cuando trabajé con Felipe Calderón 3 años como su asesor de política exterior, justamente mi contraparte era el que estaba en el puesto de Juan González, y nos llevábamos también Dan Restrepo y yo, que nos intercambiábamos ya las notas, y yo le decía a Felipe Calderón, mire presidente, esto es lo que le va a decir Barack Obama, y entonces, claro, siempre nos intercambiamos las notas, a no ser cuando iba a haber problema, y ya sabía Dan que cuando yo no le podía mandar las notas era porque teníamos alguna sorpresita, como la sorpresa cuando Felipe Calderón le dijo a Barack Obama, presidente, quiero que me cambie de embajador, ya no quiero tener aquí a Carlos Pascual. Luego les comento más de eso. En todo caso, el otro joven que ven a su izquierda, el de pelo negro, es Jake Sullivan. Él va a ser el consejero de Seguridad Nacional. Es un joven brillante, de abogado de Yale University. Yo tuve ocasión de conocerlo, estuve en una encerrona de un fin de semana pensando ¿Cómo hacemos que los doctores en políticas públicas entren a la política de Estados Unidos? Porque se han vuelto demasiado técnicos, y me parece un joven muy brillante que ya está metido en la relación con México. Él ya habló con Marcelo Ebrard y él está tratando de evitar una crisis migratoria en la frontera. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste? ¿Por qué se necesita tanto una reforma migratoria? Se necesita muchísimo una reforma migratoria por esto. 17 años de impasse migratorio, 17 años de sufrimiento en la comunidad migrante, 17 años de deportaciones masivas y 17 años de retórica antimigratoria. Y el trumpismo fue la joya de la corona antimigratoria. Sí, tenemos la frontera cerrada. Yo vivo, estoy aquí sentado ahorita a 26 millas, como unos 40 kilómetros de la frontera de Tijuana, y está cerrada la frontera. Solamente pasa el tráfico esencial. Eso es lo que logró Trump desde el 2004, que se intentó reelegir Bush Jr., George W. Bush, empezó una intentona de reforma migratoria que no se ha logrado, y quien ha llevado la parte más fuerte son los migrantes, porque muchas veces gente como Barack Obama, como para lograr una reforma migratoria, entonces deportó y aplicó fuerte la ley, entonces ha habido mucho sufrimiento y nada de reforma. Entonces, por eso urge la reforma migratoria, y no nos damos, ustedes lo saben muy bien, abasto con los consulados para ayudar a los mexicanos aquí, porque es imposible poder realmente echarle la mano a un mexicano que no tiene documentos. Esos 5.5-6 millones, siguiente por favor, de indocumentados, están con la guillotina de la deportación todo el tiempo encima. La siguiente. Estos son los números. Hay 60.6 millones de latinos en Estados Unidos, es decir, de gente de origen hispano, de América Latina, la mayoría. De esos, 2/3 partes son de origen mexicano. No es que sean mexicanos, son de origen mexicano. 39 millones, casi 40 millones de personas de origen mexicano. Y de esos, 27 millones son mexicoamericanos, es decir, son hijos o nietos de mexicanos. Y hay 12 millones de mexicanos. Esos 27 más 12 dan los 39 millones. Y de los 12 millones de inmigrantes, 6 millones son indocumentados. Esa es la cuentita. Entonces, sí hay un México dentro de Estados Unidos. Es un tema de la mayor importancia. Por eso todo esto del voto en el extranjero, todo esto de empoderar a los mexicanos aquí para que voten, es de la mayor importancia. No me detengo en esto, pero son los números. Y por eso una reforma migratoria que pudiera legalizar estos 5 o 6 millones es algo de la mayor importancia. De la mayor importancia, porque entonces ellos se cuidan solitos. Porque entonces ya no necesitaríamos tener, así se los digo, 50 consulados en Estados Unidos. Adelante, por favor. Son 3 pilares en los que se basa la propuesta migratoria de Biden. La primera es, y esto es fantástico, esto es música para los oídos de México, y espero para los oídos de Andrés Manuel López Obrador, es, así lo dice Biden, tenemos que llegar a la raíz. A la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Pues ir a la pobreza, ir a la raíz de la expulsión en las regiones expulsoras de Centroamérica y de México. Ese es el problema. Hay un problema ahí de marginación económica, hay un problema de falta de oportunidad. Biden lo entiende muy bien, él viajó varias veces a Centroamérica y hay un problema de violencia central. No le hagamos el cuento. Aquí yo lo veo en Tijuana. Es decir, el mexicano que viene huyendo
es igual que el centroamericano. Aquí las mujeres que yo conozco de Tierra Caliente de Michoacán vienen huyendo de una violencia tan acendrada como la de San Pedro Sula, Honduras. No, no le demos la vuelta a esto, por favor. La gente que viene de Guerrero viene de una violencia tan acendrada como la de San Salvador, como de las colonias marginadas de San Salvador. Entonces, pero fíjense la apuesta de Biden. Primero, ir a la causa, o sea, programas de desarrollo. Segundo, manejo conjunto de la frontera, que quiere decir mejorar el proceso de asilo y fortalecer temas de seguridad. No bardas, ya la barda se congeló, pero sí sistemas inteligentes. Sí, necesitamos. A ver, ahorita llego a eso. Y regularización. Va a durar 5 años esto, pero lo que sí es que a los Dreamers inmediatamente, estos niños que llegaron de la mano de sus padres, les van a dar luego la green card. Esto le voltea completamente y Estados Unidos va a ganar con 1 millón de maravillosos jóvenes que tienen lo mejor de América Latina y lo mejor de México. Es gente fantástica que conoce el sistema político de Estados Unidos, que han florecido, que desde que los regularizaron, ellos como grupo de población han hecho cosas fantásticas, la verdad. Yo tengo ahorita 2 alumnos DACAS, encantan, aprendo de ellos. Cuando vengan a Estados Unidos, compañeros diputados, conózcanlos, invítenlos a México, es gente maravillosa. Y claro, Biden no es tonto, los va a hacer americanos, no los quiere perder, está convencido de ellos. Yo digo, hasta las mujeres de Trump le gustaban los DACA. Melania y la hija Ivanka decían a Trump, oye, si los son encantadores, o sea, las encuestas inclusive lo dicen. Adelante, por favor. A mí me parece esto de la mayor importancia, compañeras y compañeros. ¿Qué podemos hacer? Lo que no podemos hacer es, como el otro día que yo sentí a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, exigiéndole a Trump, espero que Biden haga una reforma migratoria. ¿Qué podemos hacer los mexicanos? A ver, después de Estados Unidos, el país que por mucho más se va a beneficiar si hay una reforma migratoria es México. Hay que meternos al tema serio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo diría, primero que nada, tener conciencia de que hay un consenso bipartidista en Estados Unidos. Ellos están convencidos, de republicanos y demócratas, liberales y conservadores, que la migración debe ser legal, ordenada y segura. Punto. Ya no hay esto de que nos vamos ahí y pagamos el coyote. Eso no les gusta nada. Eso es, los mexicanos no tenemos el derecho irrestricto a emigrar. El que tiene el derecho de aceptar eso es el país que recibe. Segundo, me parece que tenemos una oportunidad única para impulsar el desarrollo regional. Pero no con retórica, con recursos, con voluntad política, jalando otros actores. Hay que meterle dinero a esto. Hay que ser ahí, sí, hay que ser farol de Centroamérica. Y cuesta trabajo y hay que desprendernos de cosas. Yo lo hablaba con Felipe Calderón y no lo entendía yo a él. Decía, pero es que a Michoacán le hace falta dinero, Rafa. Sí, presidente, pero Michoacán es muy rico si lo comparamos con Centroamérica. Entonces, digamos, aquí hay tema de o le entramos o le entramos. Y ahorita es cuando. Expandir programas de migración legal y extenderlos a Centroamérica. ¿Saben por qué nos ha ido bien en el tema migratorio con Estados Unidos? Porque más o menos 250 mil mexicanos vienen todos los años a trabajar legalmente a Estados Unidos. Es enorme. Yo estoy aquí trabajando legalmente, pero hay mucha gente en el campo, en California, trabajando legalmente. Hay muchísimas visas y tenemos que expandirlas más y llevarlas a Centroamérica. Entonces, eso, necesitamos migración ordenada y legal. Necesitamos enormemente mejor protección de los migrantes en tránsito y reconocimiento de México como un país de destino. En 2019, 70 mil personas, la gran mayoría centroamericanos, hicieron peticiones de asilo en México y tenemos una Comar que depende literalmente de las Naciones Unidas. Más de la mitad del presupuesto de la Comar viene de organismos multilaterales. Ese es un tema mexicano, no es un tema multilateral. Lo más importante, compañeras legisladoras, necesitamos tener una definición de política migratoria, una visión de futuro. ¿Cómo nos vemos?
Esto es de la, porque eso nos va a impedir dar los bandazos que dimos en los últimos 2 años. Cuando llegó AMLO, dijo: bienvenidos, hermanos centroamericanos, y vinieron los hermanos centroamericanos, y luego Trump dijo: no pueden venir tantos, y entonces nos volvimos la coladera de Trump. No. ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Cómo nos vemos los mexicanos? Tenemos que tener política migratoria propia. Siguiente, por favor. Economía y comercio, me voy rapidito. Trump tuvo 3 amenazas hacia México: deportar a millones de mexicanos, construir el muro y acabar con el Telecán. Peña Nieto se enfocó, y se enfocó bien, en defender el Telecán. Lo secundó AMLO, un gran equipo de negociación. Tenemos T-MEC y hay que defenderlo enormemente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las prioridades? Hay que ver al T-MEC, el nuevo Telecán, como el instrumento esencial para ordenar el comercio y la inversión. Si la administración, si el gobierno de López Obrador juega con no aplicar algunas partes del T-MEC, algunas difíciles como son las de energía limpia, estamos jugando con fuego. Este es el instrumento, por antonomasia, para ordenar la relación. Este es el instrumento que permite mantener las fronteras abiertas para los bienes mexicanos. Entonces, no hay que jugar con esto. Esto es un instrumento, yo lo pondría, no diría sagrado, porque no, eso no es sagrado, pero sí es esencial para la buena marcha de la relación México-Estados Unidos. Hay que restablecer ese mecanismo de diálogo económico de alto nivel. Hay que ordenarnos, hay que crear estos grupos de trabajo. No como que la administración Trump, que era así como desde lejitos nos vemos más bonitos. No, hay que acercarnos, hay que tener grupos de trabajo. Fortalecer las cadenas de producción esenciales, ponernos de acuerdo en qué es esencial para en cualquier emergencia, pues estas cadenas de valor, lo que se produce en México, que se acaba de producir en Estados Unidos, no se rompa como se rompió justamente en la primavera del año pasado. Necesitamos crear un diálogo para el bienestar de trabajadores. Sí, hay un tema de bienestar de los trabajadores que le interesa mucho a Biden y le interesa mucho a López Obrador y nos interesa a todos nosotros. No podemos seguir compitiendo nada más con Estados Unidos con trabajos baratos. No, en el centro de la relación económica con Estados Unidos debe ser un desarrollo inclusivo con crecimiento económico. Siguiente pilar, por favor. Miren, muy brevemente. Tenemos la mitad de nuestro servicio diplomático está en Estados Unidos. Tenemos 50 consulados. Tenemos que fortalecer nuestra presencia en Washington, tenemos que fortalecer nuestra presencia en Texas, en California, en Sacramento, en las grandes ciudades como Los Ángeles, como Nueva York. Tenemos mucho trabajo que hacer. Hay un aparato diplomático bien constituido, pero que opera realmente pues, con migajas. Hay que pensar bien en esto. Y tenemos que fortalecer sobre todo los mecanismos de consulta a las instituciones. Tenemos que fortalecer este acuerdo comercial, no dejar como el Telecán que se fue deslavando, no, hay que mantenerlo vivo, hay que fortalecerlo, recrear esto que se llama así el diálogo económico de alto nivel, el que presidía Biden. Habría que pensar quién lo va a presidir por parte de México. Y me parece una cosa de la mayor importancia, es la siguiente, por favor. Esto me parece muy importante que lo planteemos. Es muy importante que ustedes se relacionen con sus contrapartes de Estados Unidos. Mucho, mucho, muy importante. Hay una reunión interparlamentaria a nivel diputados. Habría que tratarla de llevar otra vez a nivel también Senado. Sería el momento ahorita. Ahorita, siempre la queja era un poco, pues es que los diputados de México no nos dan el ancho porque nosotros pues, nos reelegimos y entonces nosotros ya nos volvemos especialistas en tema y los mexicanos se van cada 3 años. Ya no. Muchos de ustedes están buscando la reelección, casi todos. Entonces, ya se meten a fondo en más temas, están muy cercanos a su electorado para buscar la reelección. Entonces, ahorita que hay todo esto en común con ellos, habría que buscar muy, muy, muy fuerte. Ya no me regreso a la lámina anterior, pero lo que quería decir ahí es que
tenemos que buscarle el modo cómo relacionarnos, sobre todo, hay que buscarle el modo, yo le digo a Washington, a mis amigos allá, a López Obrador, y lo que tenemos que evitar, por ejemplo, es una crisis migratoria en la frontera. Lo que tenemos que evitar es esas caravanas que llegan ahí. ¿Quién forma las caravanas? Pues la forman los coyotes. Ellos son los que corren la voz de que hay que ir en este momento. ¿Quién hizo la crisis? ¿Quién creó la crisis de 2014, del verano 2014, en que llegaron 70 mil niños centroamericanos a tratar de entrar a Estados Unidos? Por las cadenas de coyotes. Hay que evitar eso. Hay que desmantelarlos. Sí, la gente que viene a las caravanas es gente con necesidad. Yo los entrevisté aquí, estuve metido en el campamento en noviembre de 2018, cuando llegó la caravana de Honduras. Sí, es gente con necesidad, pero es gente asusada por estas personas porque ellos ganan su dinero. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Por qué no abrimos esto y platicamos? Me imagino que hay mucho que platicar. Me colgué un poquito más de lo que me esperaba, pero creo que hay tiempo para platicar. Y por favor, críticas, comentarios, me va a dar mucho gusto poder ahondar en cosas. Hay algo que quiero hablar con ustedes, pero después de que hagan sus preguntas. Hay un momento muy importante para hacer una reforma legislativa en Estados Unidos, en el Senado. Hay una gran discusión sobre acabar con el filibustero, pero si quieren, tomo alguna pregunta y ahorita yo les explico esto del filibustero y la importancia que tendría en este momento hacer una reforma legislativa en Estados Unidos. Pero adelante, por favor. Hola. Muchísimas gracias, súper interesante.